Los ingenios azucareros se encuentran afinando detalles para iniciar el próximo mes de noviembre la zafra 2021-2022, explicaron dirigentes del sector. En esta etapa estamos en la etapa final de la preparación de la nueva campaña azucarera que empezará en los primeros días de noviembre. Si todo va bien y no tenemos algún huracán, alguna tormenta fuerte que nos impacte a finales del invierno, como pasó el año pasado con los dos huracanes que llegaron a Nicaragua ya fuera de temporada de huracanes, deberíamos estar arrancando zafra alrededor del 8, del 9 al 10 de noviembre, seguramente, es decir, en la segunda semana de noviembre, que es como tradicionalmente lo hacemos. En este momento los ingenios están en la etapa de rearmar sus fábricas, porque después de que termine la campaña de la zafra, después de 12 meses intensos de trabajo, los ingenios se desmontan totalmente y se mandan a la reparación. Se reparan molinos, se cambian balineras, se reparan motores, en fin, cadenas, transportadoras, equipos, maquinaria, etcétera, para poder arrancar y no tener tropiezos durante la zafra. La zafra es un periodo de 6 meses, normalmente 5 meses y medio, 6 meses, en los que se trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Y entonces es una actividad sumamente intensa, de mucho estrés para los equipos y para la fábrica misma. Entonces, una vez que termina la zafra, se desmontan los equipos, se mandan a la reparación, en los mismos ingenios tienen sus talleres, o si no, tienen que matarlos afuera, y se procede al armado. Pues entonces, en este momento estás terminando de armar la fábrica y terminando de preparar el campo para iniciar la campaña que arrancará, como te decía, en la segunda semana de noviembre, pues, probablemente. Ha sido una zafra un poco complicada en algunos sectores. Digamos, el sector de Mutelimar ha sido una región con muy poca agua, muy poca lluvia. Hemos tenido en ese sector un déficit hídrico comparado con el año pasado. En la región de Chinandega, el León, Chinandega, las lluvias han estado un poco más regulares, por debajo del nivel del año pasado, pero pues todavía han sido un poco más normales las lluvias. Pues. Exponen que han logrado avanzar en los protocolos de prevención y vacunación de su personal esencial en algunas industrias. Es decir, la zafra 2019-2020, y logramos crear todos los protocolos, hacer todo lo necesario para evitar un impacto fuerte. Sin embargo, con todo eso hemos tenido pérdidas que lamentar, compañeros, colaboradores que han sufrido el impacto de la pandemia y que han perdido su vida, o algunos miembros de su familia han perdido su vida, pero sí se están haciendo todos los protocolos y todos los trabajos necesarios para garantizar de alguna manera que esto no sea una limitante en el desarrollo de la zafra. Hemos contratado más equipos de transporte, se hace más el distanciamiento social en los equipos de transporte, se han instalado sistemas de limpieza de manos y de sanitización de los equipos por todos lados, en todos los ingenios. Se anda trabajando fuertemente para buscar cómo evitar el contagio y para buscar cómo hacer lo mejor posible para todos. Pues, esperamos no tener un brote muy fuerte. Hemos trabajado también de la mano con el gobierno, con el MINSA. En algunos ingenios se han hecho campañas de vacunación exclusivas para trabajadores esenciales, y otros ingenios han agarrado personal esencial y han buscado cómo promover, y se les ha dado permiso para que vayan a vacunarse, y se ha avanzado mucho en el tema de vacunación en el sector de los ingenios azucareros. Marcos Medina, Noticias 12.